y se inaugura la guardería en el oncológico. Será para todos los hijos de los trabajadores. Con el objetivo de ayudar a los padres al cuidado de sus niños, la gobernación inauguró la guardería autonómica en el oncológico, que beneficiará a los hijos de los trabajadores y a los de aquellos padres que van a buscar atención médica. Tenemos cuatro componentes que son salud, nutrición, educación y protección. Entonces estos cuatro componentes igual van a ser en esta guardería llevado. La alimentación se le va a dar el alimento seco, que es el que se le da a todas las guarderías, para que la alimentación sea balanceada y adecuada. En el tema de educación, tenemos una currícula de estudio que creo que tengo entendido aquí que se va a poder llevar a medias, digamos, porque los niños, hay padres que vienen en la mañana y se llevan a los niños al mediodía, van a venir padres en la tarde, entonces, pero sí, ellos van a tener todos sus momentos del día ocupados, ¿no? Se va a llevar como siempre. Salud, bueno, salud aquí el oncológico les va a brindar todo lo que necesiten, como es el tema de vacunas, de chiquitas nutricionales y todo lo que los niños necesitan. Y en protección, nosotros trabajamos directamente con la Defensoría. El sector